persona que crea, es muy difícil porque todo depende también de él mismo en el momento que lo agarra. O sea, no es como una máquina que la aprietas el botón y ya sabes cuánto tiempo, cómo y de qué manera la regulas. El pensamiento, ¿no? Justamente tengo hora en estos días, pero lo que todavía no sé si voy a conseguir algo, porque yo tengo que ver, qué sé yo, hay sonidos que yo siempre acá en lugares que dan afuera siento un sonido que debe ser mi oído. Yo creo que Héctor Herrera hoy era un gran cineasta. Yo para mí el cine lo hubiera arrebatado por la cómo escribía y cómo desarrollaba la película, cómo lo desarrollaba. Todo tiene un valor artístico que a quien se parece mucho a Martín. Martín es igual al abuelo en ese sentido. No escribe tanto, pero el desarrollo técnico y cultural que tiene es muy parecido al abuelo. Yo creo que él va a suplir al abuelo en ese sentido. Los hechos y personajes que se presentan a continuación son producto de nuestra imaginación. Les pido que no se alejen de la radio. A medida que se vayan aclarando los hechos, los vamos a mantener informados. Mantengamos la calma. No hay por qué alarmarse. De todas maneras, por favor, no abran las ventanas. No salgan de sus casas, no usen teléfonos. Fue una premonición. Toda la obra es una premonición. Totalmente. No sé si ustedes la habrán leído, no sé. Es hasta el final, hasta el genocidio familiar. Todo está ahí como si lo hubiera presentido. Así que yo no soy una persona para dar ejemplo de nada, porque ni siquiera pude ser yo la que soy realmente. No me dejaron, tampoco. Porque al perder lo que me daba el estímulo, lo perdí todo. No tengo vida, no la tengo. Vivo, no sé por qué, ni para qué.